Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a ver la tumba lateral de Auriza, la que se encuentra en las afueras de la capital, esta que estamos viendo por acá. Como pueden ver, está muy cerca de la tumba del héroe de Auriza. Es un laberinto realmente, pero no es tan complicado, simplemente hay que saber hacerlo. Sin embargo, si no sabemos, realmente se complica. Créanme que duré muchísimo en descubrir el camino a pesar de que no es tan difícil. Bueno, vamos a continuar por acá. Seguimos por acá directo, todo esto ya lo limpié yo, pero esto está lleno de enemigos, así que tengan mucho cuidado, enemigos que hacen daño por hemorragia, así que mucho ojo. Por acá todo el camino lineal, así que no hay forma de perderse hasta que llegamos hasta este cofre. Una vez en este cofre lo abrimos y nos va a teletransportar hacia otra zona. Vamos a ver, ya por acá llegamos y desde acá es donde la cosa se complica un poco. Pero yo les voy a mostrar el camino correcto. Una vez llegamos acá, nos vamos a ir hacia abajo. Como les digo, esto estaba lleno de enemigos. Lo que pasa es que ya lo he limpiado, así que tengan cuidado. Salen de todo lado. Tomamos hacia la izquierda. Seguimos hasta que llegamos acá. Y luego vamos hacia la derecha. Aquí, en la parte de arriba y a los lados, hay un par de enemigos bastante complicados, así que vayan a por ellos. En esta parte, hay una pared falsa. Hay que golpearla para que se abra. Una vez la abrimos, vamos a tomar por acá. No el cofre que está al frente, ¿verdad? A la izquierda en la pared falsa. Dejamos que nos lleve este cofre. Y aparecemos acá, en la parte de arriba de donde estábamos. Es exactamente el mismo lugar. Así que ahora nos vamos a lanzar abajo. Y ahora vamos a agarrar este cofre que está por acá, el que estaba al frente. Tiene que ser en este orden, si no, no lo vamos a lograr. Muy bien, ahora llegamos hasta acá, aquí van a haber dos jarrones grandes que podemos eliminar y subimos por esta escalera que está a la derecha. La recompensa que está por acá no es la mejor, quizás tampoco es la peor, realmente siento que sí es una catacumba un poco complicada para el tipo de recompensa, esperaba algo mejor. Yo ya la he investigado por todos lados y no hay nada más. Si quieren pueden ir a investigar, hay algunos lirios, algunas flores que pueden conseguir por ahí, pero nada más. Una vez seguimos... subimos la escalera, avanzamos y ya está por acá la palanca que vamos a utilizar para abrir la puerta del jefe. Ahora, subimos estas gradas y vamos a usar el mismo recorrido que utilizamos para llegar acá. Una vez llegamos acá, está este cofre, lo abrimos para devolvernos. Realmente, si les está gustando el video, espero que por favor compartan, denle me gusta y suscríbanse. Sí, podré traer más contenido hacia el canal. Continuamos hacia acá. Esa ventana ahí me engañó muchísimas veces. Pensé que era por ahí el camino, pero no, no lo es. Así que pueden ir a investigar. De hecho, lo recomiendo siempre. Conocer todas las zonas del mapa. Bueno, ya vieron, la puerta está abierta. Simplemente yo voy a venir aquí a la zona de gracia a descansar. Porque ya me había gastado todas las pociones y toda la magia para poder avanzar en esta mazmorra. Así que ya una vez he recuperado todo, voy a por el boss. Si quieren pueden ver la pelea, si no ya pueden dejarlo hasta este punto. Es un jefe no muy complicado en realidad. Además con el arma que llevo, que la siento un poco injusta, se hace muchísimo más fácil el camino contra este jefe. Bueno, por acá ya he hecho la invocación yo de mis esqueletos. Mi invocación favorita, para el que no sabe, esqueletos de gran escudo se llaman y se consiguen... en la zona de Nokrom. Recién comenzamos Nokrom. Como pueden ver, les decía, esta arma muy injusta. Más que el enemigo se quedó ahí pegado. Pero también pega como un buey. Ya se los voy a mostrar. A ver que algo debía el enemigo, sí. Voy a terminar de eliminarlo con golpes. Como ven, sí pega muy fuerte esta arma. Actualmente está en nivel 8. Y esta es la recompensa. Una ceniza de guerra de los tajarritos que encontramos por todas partes. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor compartan, denle me gusta y suscríbanse para traer más contenido hacia el canal. ¡Nos vemos!